colegas pescadores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar comienzo a lo que es el video. Nos encontramos en lo que es Laguna San Vicente y bueno, vinimos a hacer un tirito más allá que como pueden ver está todo, a ver, hay unos espacios ahí donde vamos a poder tirar, que seguramente vamos a tirar ahí en ese lugar. Hay un tronco, ahí vamos a apoyar la caña y por supuesto ya armamos una caña y vamos a estar tirando con las coreanas las líneas de lo que es Mariana Hansa, señor, con alma de pescador. Y por supuesto el harinado, el IL de Luca, lo vamos a probar acá en este lugar junto a las coreanas de Mariana Hansa. Así que bueno, vamos a armar la línea, vamos a armar esa caña azul que tenemos y vamos a ver qué pasa. Ya estamos pasando el mediodía, hemos venido un ratito, así que bueno, vamos a ver, a distraernos un rato. Comienza la aventura, gente, vamos. Bueno, acá colegas pescadores, amigas, amigos, acabamos de tirar recién la caña. Esta tenemos acá verde de variada de 2,70 m, la hemos tirado con dos anzuelos medianos, con lombriz, para variada. Vamos a ver qué pasa. Y la azul que tenemos acá, apoyada en el tronquito, la hemos tirado con línea coreana y con harinado, por supuesto. Así que bueno, recién acabamos de tirar, así que vamos a ver qué pasa. Muy tranquilo el lugar, re lindo. Hay gente, sí, en la laguna está bastante sucia. Allá viene un botecito remando. No sé si es un bote o un kayak, me parece que es un botecito. Y algo con lo que me encontré acá, después si ustedes saben, si alguno sabe me lo dicen, pero miren con lo que me encontré acá, hay mucha cantidad, gente, mucha cantidad. A ver, le vamos a mostrar. Mira, mucha caquita. Acá se ve mejor, mira. No sé si es de carpincho o de nutria, pero hay por todos lados, gente. Mira, no sé si es carpincho o nutria. Si alguno sabe, después me dice. Yo no conozco de este tema, pero bueno, me pueden enseñar, me pueden decir. A ver, acá hay un poco más también. Que sí, acá tienen también. No sé, a ver si se puede ver ahí mejor. Ahí lo pueden ver. Bueno, y ahí tenemos la motito que siempre me acompaña. Y estamos acá en lo que es, un ratito hemos venido porque, no sé, deben ser las 2 de la tarde. Ahora les voy a decir bien la hora.
estamos en Laguna San Vicente. Sí, es un kayak. No es tan grande la laguna, es pequeña. Bueno, hoy qué pasa. Y acá acabo de pisar un hormiguero y las hormiguitas coloradas se pusieron como locas. Mirá, a ver si se alcanzan a ver. Menos mal que no enterré el piecito ahí adentro. La policía, un lugar que estaba recién diciendo re tranquilo, inseguridad en todos lados. La policía tiene gente en el piso, allá se ve que hubo un robo. Y bueno, se encuentra la policía allá, en aquel lugar. Ahí se encuentra la policía. Y bueno. Estábamos tranquilos acá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes algo? ¿No? ¿Qué andarían robando, no? Sí. Bueno, ahí está la policía revisando de lo que son los bolsos. Bueno, gente, ya nos estamos retirando y vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando a ver qué pasa. Y acá anda patrullando la policía. Bueno, mejor nos retiramos si nos agarran de testigo todavía. Bueno, así es como le digo yo que salen los anzuelos, todo lo que es línea de fondo, miren cómo salen todo sucio, digamos. El fondo está plagado de esto. Y bueno, es recomendable más que nada, si uno viene a pescar o si alguien conoce lo que es la Laguna San Vicente, en mi opinión me parece que es mejor pescar con línea de flote.
porque cuando uno tira línea de fondo, cuando recoges, esto es lo que pasa. Digamos, agarras todo lo que es la barba, vendría a ser las raíces de todo lo que son los camalotes, digamos, que flotan sobre el agua. Así que bueno, recién acabo de juntar la caña después del suceso. Acá la policía, que tiene como 3 o 4 adolescentes ahí que lo están revisando, se ve que andaban robando, y bueno, y los tienen ahí. Así que bueno, voy a juntar las cosas y me voy a ir yendo. Si puedo, paro en el costado de los country, que hay como una especie de como de agua estancada, como unos arroyitos ahí. Bueno, paro ahí, hago unos tiros y si veo que nos da el tiempo, comemos algo ahí y listo. Así que bueno, continuamos, gente, con más aventura de Wilson Massa Pesca. Vamos arriba, ¿eh? Gracias a todos, gracias, gracias. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por el apoyo de siempre. Así que bueno, vamos a seguir. De cebolla, vamos a meter una aquí, vamos a volver a poner otro pedacito de carne, media gruesa la madera, me parece. ¿Sí? Vamos a meter otro pedacito de carne acá. Lo vamos intercalando. Ustedes lo pueden hacer a su gusto. Si no les gusta, no les gusta el ají o no les gusta la verdura, lo pueden hacer con otra cosa también. Si le hacen más punta a la madera, mejor. O pueden traer de su casa también alguna maderita más fina. Yo, porque estoy acá en el medio de la nada y bueno, me estoy arreglando con lo que puedo, y al haber hambre, entonces nos estamos arreglando con lo que podemos. Una vez que más o menos les quedó así, ¿sí? Parece que traje sal yo. Un pedacito de morrón verde. Que ponemos aquí, ya lo tenemos. Y ahí tenemos otro broche que hemos hecho. Ya tenemos el fueguito, no sé si lo ven. Ya hemos puesto uno ahí. Y
fuego. Vamos a poner. Bueno, y ahí tiene el fueguito y el broché haciéndose despacito. Ahora sí, mientras que se va haciendo esto despacito, vamos a tirar las cañas un ratito. Ya es medio tarde, pero bueno, allá en la laguna de San Vicente no se podía hacer fuego. Y bueno, me vine para acá porque, bueno, ya tenía hambre, así que en el costado de la ruta hay como un tipo, parece que fuera como un estanque, agua, del otro lado hay country. Y bueno, vine acá y vamos a tirar una cañita a ver qué pasa, ¿sabes? Así que bueno, continuamos, gente. Después les muestro cómo quedó esto. Un lujo.
es verdad que cuando uno come, pican las canas. No fuera porque estamos cerca de la ruta, este lugar es hermoso. Es hermoso el lugar. Tenemos la ruta acá nomás. Pero bueno, ya en la próxima, si Dios quiere, ya se viene una nueva aventura y vamos a ir a un lugar muy lindo y esperemos que nos vaya mejor con la pesca, obvio. Si les gustó el video, aunque la pesca fue pobre, digamos, me la pasé lindo, no se olviden de darle like, no se olviden de dejar un comentario. Me olvidaba decirlo. Siempre recuerdo. Más allá que parezca algo sencillo, siempre recuerden, cuando entran a un campo, un arroyo, un lugar que esté permitido hacer fuego, siempre recuerden apagarlo al fuego antes de irse, gente. La parrillita la dejamos por si otro quiere utilizarla. Pero siempre recuerden apagar bien el fuego. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. Y la basura que traemos vuelve con nosotros. La dejamos en una bolsita, en una estación de servicio. Si vamos a un recreo, en el tacho del recreo. Pero nunca dejen basura tirada al lado de una laguna, de un río, de un arroyo. Nunca dejen basura tirada. De esa manera, si todos colaboramos, de a poquito vamos a ir a lugares a pescar y vamos a encontrar todo más limpito, más ordenado. Si usted deja el fogoncito así, no hace nada. Está al lado del arroyo, de este estanque, digamos. Pero bueno, trate de no dejar basura, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos y nos vemos en la próxima aventura de Wilson Más a Pesca. Saludos a todos, gente. Muchas gracias, ¿eh? Bendiciones. Chau, chau. Bueno, gente, será hasta la próxima. Nos estamos yendo. Ya, como pueden ver, el solcito está bajando. Ya se está escondiendo. Así que vamos a estar llegando de noche a casa. Y bueno, agradecerles a todos por el aguante de siempre. Agradecerles por todo, gente, por todo. Porque estoy sumamente feliz y contento. Y bueno, agradecido, sin palabras. Gracias de todo corazón. Nos vamos a la próxima aventura. Ya vamos a hacer una pronto. La semana que viene anuncian feos tiempos, la cual me dificulta a mí con el tema de la moto, pero en cuanto piensen hacer lindos días, la próxima semana ya vamos a estar seguro yendo a algún lado. Que bueno, vamos a ir subiendo a la ruta 58, gente, recuerden.
vamos.